Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día, mis amores, les tengo preparados ideas de peinados bonitos, fáciles y sobre todo peinados que te pueden ser de mucha utilidad, sea que trabajes, estudies o simplemente quieres andar bonita. Vamos a comenzar con esta idea, con esta siguiente idea que está muy muy bonita y muy fácil. Y este es como un tip si es que a ti te gusta utilizar estos ganchos. Y es que cuando somos de cabello largo, la verdad es que los truquitos de las chicas de cabello corto como que no nos sirven a las de cabello largo. Así que te dejo por acá esta técnica que está muy bonita. Yo la he probado y la verdad me encanta. Ahora vamos a ver esta hermosa trenza en cabello súper súper corto. Vamos a comenzar con una sección acá un poquito abajito de la coronilla. Esta la vamos a dividir en tres y vamos a comenzar a trenzar. A este mechón le vamos a agregar una cantidad, cruzamos hacia abajo, tomamos este, agarramos este otro y le vamos a agregar, tomamos la sección y la agregamos por acá. Vamos a tomar este mechoncito de acá arriba y le agregamos al otro lado. Así hermosas, vamos a tomar también este de acá arriba. Tomamos otra pequeña sección y la agregamos a este. Y así lo vamos a hacer. Esta es la técnica, agregando cabellos del lado izquierdo y del lado derecho. Cuando ya no hay más cabello que agregar, terminamos en tres cabos. Y listo. Y es que este video, hermosas, es para todas. Vamos con un peinado para cabello rizado, que está muy bonito. Vamos a apartar toda esa sección de la parte de arriba. Y aquí, hermosas, lo que vamos a hacer es una trencita de tres cabos. Esta sección, como puedes ver, no tiene definición. Simplemente tomamos el mechoncito y comenzamos a trenzar. Hacemos cuatro en total, dos de cada lado. Y por último, decoramos con estas hermosas abrazaderas de cabello, que le dan un toque bien precioso, más en cabello rizado. Pero esta no es la única forma en que lo puedes utilizar. Esta sección que sacamos al principio, aquí podemos hacer como un moño, una colita como esta y queda preciosa. Ahora vamos a continuar con este otro peinado. Para este vamos a sacar una sección en dirección de la coronilla. Esta sección la vamos a separar y con la parte de abajo vamos a comenzar a trenzar una trencita de tres cabos y listo. Vamos a continuar con la siguiente parte, la parte de arriba, y aquí hacemos lo mismo, una trencita de tres cabos, pero como puedes ver hay que buscarle forma para que quede bien bonita y que el inicio de la primer trencita no se mire para nada. Así que este sería el acabado y queda preciosa. Vamos a continuar con otro peinado para cabello corto, muy bonito, súper súper adorable. Vamos a dividir nuestro cabello en dos y vamos a comenzar acá. Aquí puedes separar las secciones que tú quieras. Recuerda, para que este peinado te quede muy bonito y no se te complique a la hora de darle volumen o darle ese efecto burbuja, tienes que dejar las colitas medio despeinadas, medio flojitas, y así continuar amarrando colita con colita. El acabado queda precioso. Este peinado lo puedes hacer si tienes tu cabello corto, si lo tienes largo, si lo tienes mediano. Es un peinado muy bonito. Vamos con el siguiente para cabello largo, pero esto no indica que solamente lo puedes hacer acá, o sea, en este tipo de cabello. Como puedes ver, este lo puedes hacer en cabello cortito, cabello largo, cabello mediano, y no hay complicaciones, ya que los peinados con cabello suelto vienen prácticamente para todas. Ahora vamos a este otro peinado, peinado para cabello rizado. Mira, este la verdad me encantó, y miren la magia, chica, que puedes hacer si es que tú tienes tu cabello rizado. No es necesario que maltrates tus rizos, que los apretes demasiado y listo. Aparte que no maltratas tu cabello, esos rizos te dan como más elegancia y queda más bonito. Vamos a pasar a la siguiente idea, otra opción muy bonita. Vamos a hacer para este una media cola en la parte de arriba. Hacemos una trencita de tres cabos y concluimos con ondas en todo el cabello y listo. Y bueno, hermosas, hasta aquí llegamos con el video de este día. Bendiciones a todas.